años tenía la niña Ángela Jiménez cuando la mataron. Y nadie en la institución pudo hacer algo. Tienes varias faltas. Tienes dos denuncias. Deja el caso de Ángela en paz. Deja que otros se ocupen. Sara, no hay ningún caso. Sara es mi hija. Y por favor, hermano, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Necesitas espantarse esa pava. Y la única manera de espantarte una pava es con una jevita. Una jevita bonita, tú sabes, con su cinturita y una caderota así como la de Jennifer López, así. Vete la boca, gordo, vale, que tengo como 3 meses que no me como ni un mango, pana. Él necesitaba un poco de amor. Diosito, te lo juro que si esta mujer me para bola, me meto católico. Y el destino se lo puso en bandeja de plata. Cuéntame. ¿Cuándo pasamos a la segunda fase? Ellos querían dar el gran golpe. Vamos a asaltar el cártel de Occidente. Pero ella tenía otro plan. Vamos a engañar. Vamos a decirle que tenemos el nombre del líquido, pero que queremos más dinero. ¿Cómo es la vaina? Esta es la historia. De dos historias. De varios tipos. Detrás de ella. Jean-Paul Leroux. Jessica Grau. Jesús Cervó. Roberto Moll. William Goite. Guillermo Canache. En una película de Carlos Malavé. Todos para uno. Y todo por un polvo. Chacho, que yo crea un monstruo aquí. Está bien. Comete el helado. Por un polvo. Yo creo que tu problema es que te quieres comer todo este cuerpecito. Muy pronto, solo en cines. Amo, ¿y esa canina que trajo ella a mí, Es una chanita seria, amiga de ella. Ven. Para la calle. Si la llevas bien, vives bien. Yo te dije que iba a hacer magia y ya salí. Todos hablan de mí o dicen algo de mí. ¿Y este quién es? Un fantasma. Estaré muerto tiempo. Pira pues. ¿Estás claro dónde vengo yo? Ese negocio conmigo por la buena o por la mala. La gente quiere fuego. Entonces yo vine a vengarme, hermano, no hubo carrito. I'm about to twist this, man. A bunch of good men. Main flow, record song. Yeah. I used to bang in a game, same place in a game, bam. When I talk about the hood, these niggas never understand. La venganza se sirve en plato frío. Give me a job, I have to learn to make money, sell drugs and let it rock. I'm me and just me, I'm not a pussy nigga. Mira, esta coñita la mataron hace como 16 horas. Con la quemadura que tiene en su rostro, el disparo fue a quemarropa. ¿Cómo sabe eso, Camargo? No tiene la cara de la muerte que se acerca. Yo daría mi pensión por averiguar cómo coño hacéis para llegar primero que todo el mundo a la escena del crimen.
Este es ese par de muñecos porque los rayes de tiza. Aquí la ley soy yo. Y quien pregunta soy yo. La leyenda, la crónica roja de Maracaibo. ¿Qué van a decir los literatos de este país? ¿Ah? Suárez y Ramírez. Dos policías de esta delegación. Todos los días me dicen, ponele salsa, Camargo, ponele salsa, que hay que vender. Yo soy un experto haciendo salsa. Eres el único abogado que conozco. ¿Y tú? La única mujer que conozco que se robó un boleto de lotería y se ganó 4 millones. No adivino, lo sé. Por muy piadoso e inocente que se desembuste. Yo no robé ningún cupón. No te espera. Son mis 15 minutos de paz. Esa mujer es lo mejor que te pudo haber pasado. Es una insolente. Lo único que puedo decir de Juana García es que es una micómana. Hoy has decidido hacerlo todo bien. Estás equivocando como gente, como persona. Pensando que es mejor después. Hoy es el mañana. Te mando unos negros para que mires. ¡Qué rico! La verdad es una mentira mil veces bien dicha. Buenas noches. ¿Dónde vienen y hacia dónde se dirigen? Hagan el favor y desciendan del vehículo. Yo le juro, maestro, que yo agarro a esos hijos de puta. ¡No lo vamos a lograr! ¡Me van a matar a mis niños! ¡Me los van a matar! Esa gente está bien enterada. Y no te extrañe que uno de tus hombres esté involucrado. Nosotros no somos cómplices de nadie. A mí lo que menos me interesa es su dinero, señor Ferrer. Si yo acepto recuperar parte de lo que queda de su familia, es porque yo también quiero salvar a la mía. La guerrilla no tiene por qué perseguirme. ¡Vamos a liquidar a esos hijos de putas! Si yo no me hubiera entregado, tú me hubieras dejado ir. La justicia la hace Dios. Nosotros solo le facilitamos el trabajo.